Saludos, usuarias y usuarios de Katia TV. Aquí estamos de nuevo con su programa Escuela de Cuadro. Por cierto, es nuestro programa número 6. Nos encontramos en este colectivo de camaradas, entre los cuales tenemos al camarada Carlos Luis Rivero, la camarada Oli Millán, el camarada Gabriel Gil, la camarada Cira Pascual y quien les habla, Luis Álvarez. En el día de hoy vamos a analizar una de las obras más consideradas como básica en lo que tiene que ver con el análisis marxista, lo que tiene que ver con el pensamiento marxista, como es la obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Esta obra está considerada como básica, básica para adentrarnos en lo que es el pensamiento marxista. Esta obra, escrita por Federico Enger, publicada en el año 1881, hace un análisis histórico de lo que es la estructura familiar y las relaciones sociales que de ella se desprenden. Pero para adentrarnos en este tema, más concretamente, vamos a cederle la palabra a nuestro camarada Carlos Luis Rivero para que nos adentre en el tema. Bueno, sí, efectivamente, esta es una obra de Engels a la muerte de Marx, o sea, digamos, es posterior a la muerte de Carlos Marx. Y es una obra que podemos considerar la génesis de muchas apreciaciones y de muchas relaciones, sobre todo porque estudia con muchísima profundidad el tema del Estado, la relación del Estado y la base económica, y la relación de la base económica, el Estado y la familia. Y sobre todo da cuenta de los estudios antropológicos y culturales que existían sobre el origen de la familia para esa época. Muchas de estas cosas siguen teniendo plena vigencia, de manera que es una obra muy útil, pero además es muy actual. Bueno, una parte del debate que se ha hecho en los últimos días y en los últimos años tiene que ver con la relación entre el socialismo y la familia. Y yo creo que Federico Engels trabaja también el tema actual de la familia. Él comienza, a grosso modo, diferenciando diferenciando los tipos de familia, tratando de identificar cómo fue el origen de la familia. Para eso trabajó el tema de la cultura, cómo se desarrolló la cultura. Parte de una premisa básica en la cual parte Marx en todas sus obras. No se adentra de cómo está el hombre, cómo surgió la humanidad, los humanos, sino parte de la premisa que los humanos estábamos aquí, ocupando ya un territorio, veníamos por un proceso de desarrollo del reino animal, veníamos de proceder del reino animal, y nos diferenciaba sobre todo el tema de la conciencia del resto de las especies, sobre todo animales, de las cuales procedemos los seres humanos. Este tema de la familia lo relaciona muy bien con el tema lo vincula con el tema, decíamos, de la base económica, y lo vincula también con el tema del Estado. Digamos, el tema de la familia debe hacerse desde un contexto. La familia no es un concepto estático. La familia es un concepto que se va transformando durante el tiempo y está determinado por un conjunto de condicionantes que posteriormente vamos a ver con mayor claridad. A llegar al tema de la familia hoy. Incluso este es el capítulo, lo que vamos a ver hoy es el capítulo 2, el capítulo desarrollado que desarrolla sobre la familia.
Bueno, uno de los aportes, decíamos, de Federico Engel es que hace un estudio del origen de la familia en el contexto de la realidad que se vivía en el origen de la humanidad. Y digamos, clasifica la humanidad en todo ese periodo prehistórico en dos grandes etapas, nombres que ya han sido también de alguna manera superados. Por una parte el salvajismo, y identifica dentro del salvajismo tres grandes estadios. El estadio inferior, donde los seres humanos vivían en los árboles, además es bien distintivo porque en ese momento los seres humanos compartían la vida con grandes animales, y esto fue lo que permitió que los seres humanos sobrevivieran al embate de estos grandes animales. Este se conoció como el estadio inferior. El estadio medio, donde se empleó, los seres humanos comenzaron a tener una vida y un empleo más determinado de algunas costumbres. Se comenzó a utilizar el consumo de pescado, lo cual implicó que el hombre y la mujer pescaran en ese momento, el uso del fuego y el uso de la piedra. Otros señalan todo este periodo, como lo identifican como el periodo de la edad de piedra, donde se utilizaba la piedra como herramienta fundamental de defensa de los seres humanos de los embates de la propia naturaleza. Y el estadio superior, donde ya los seres humanos comenzaron a utilizar el arco y la flecha, y utilizar la caza como mecanismo también de alimentación, lo cual permitió además que se mantuvieran en lugares más estables, digamos. Comenzaron a estar en sitios, a dejar el carácter nómada de esas civilizaciones. El otro periodo, el gran periodo, se identifica como el periodo de la barbarie, lo identifica Engel, y también identifica tres grandes estadios. Un estadio donde se identifica básicamente por el uso de la alfarería, y esto es un estudio que se hace no solamente en Europa, sino estudios que se hacen en muchísimas partes del mundo. Un estadio medio donde ya implicó que los seres humanos comenzaron a domesticar animales, y un tercer estadio superior donde ya se utiliza el hierro y se comienza a utilizar la escritura, lo cual permite pasar de un estadio muy inferior del salvajismo, donde los seres humanos estaban en los árboles, a ya el uso de la escritura y de la comunicación escrita como mecanismo de desarrollo de las sociedades primitivas, de alguna manera. Y allí, en ese contexto, estudia la familia. ¿Cuál era la familia que existía en esos orígenes de los seres humanos y de las sociedades para esas épocas? Y estudia cuatro tipos de familias, o tres tipos de familias, antes de llegar a la familia que conocemos como familia monogámica, ¿no? La familia consanguínea es el primer tipo de familia que él estudia, o que él parte para hacer su análisis. Él no la estudia, él parte de estudios de otros científicos genetistas de la época. La familia consanguínea, decíamos, donde las sociedades se clasificaban en generaciones, y todos los miembros de una misma generación podían convertirse en maridos y mujeres. O sea, que había una poligamia, pero vinculada fundamentalmente al carácter generacional de esos habitantes de esa población. Luego, en el proceso de desarrollo, viene la familia conocida como familia Punalúa, que es una familia que se conoce básicamente, hay mucha evidencia, sobre todo en la cultura hawaiana, donde ya comienza un proceso de exclusión para la conformación de la familia de los hermanos, comenzando por los hermanos de la madre. Sin embargo, se mantiene la poligamia, pero esta poligamia ya excluía los hermanos y las hermanas
posteriormente los primos, etcétera, etcétera. La familia sindiásmica, donde ya comienzan a formarse parejas, donde hay el hombre y una mujer, donde existe el favorito, o sea, digamos, se conforman parejas, pero sigue existiendo la combinación de familias poligámicas con familias monogámicas, y finalmente las familias monogámicas, que se funda sobre el criterio de la pareja, cuya finalidad básica para su conformación era la de garantizar la paternidad, básicamente la fidelidad de la paternidad de los padres, y que está muy relacionada también con el paso de la propiedad social a la propiedad privada. Toda la forma de familias anteriores estaba vinculada a las formas de propiedad social que existían en esas sociedades para ese momento. De manera que los hijos en las familias consanguíneas y los hijos en la familia Punalúa y los hijos incluso en la familia sindiásmica eran hijos de todos, pero también lo que se producía en la sociedad era producido para todos y para todas las personas de esa sociedad. De manera que la familia fue una consecuencia, de alguna manera, del modo de producción social que existía en esas sociedades primitivas, en donde fueron, digamos, el antecedente básico de lo que hemos conocido como la humanidad. Luego, con la aparición de la propiedad privada, ya sí se hace obligatorio que ya los hijos de los demás no son hijos tuyos. Y es necesario identificar y diferenciar los hijos tuyos de los hijos que no son tuyos, ¿no? Los hijos ajenos. Porque a través de los hijos se garantiza la acumulación y la herencia. O sea, sobre todo el hombre, el padre en el seno de la familia, es el activo, el que llega a acumular riquezas. Y a través de los hijos, de hijos que tenían que ser efectivamente garantizados que fueran de él, y eso no lo podía hacer si no limitaba el cruce de las mujeres con otros hombres, solamente quedaba limitado a la familia, a él en este caso, la mujer era exclusivamente de él, era la forma de garantizar efectivamente que los hijos nacidos de esa mujer fueran hijos de él y pudieran entonces heredar y continuar con el proceso de acumulación que conocemos nosotros durante las sociedades esclavistas, las sociedades feudales y la sociedad capitalista actual. De manera que la familia monogámica está muy relacionada con la aparición de la propiedad privada, a diferencia de las otras formas de familias que existieron previamente a la familia monogámica. Decimos entonces aquí lo siguiente en relación a la familia monogámica. Decimos que la familia monogámica estuvo determinado por la existencia de intereses económicos creados a partir de la aparición de la propiedad privada. La monogamia existió aquí a partir de intereses económicos previamente establecidos que determinan el carácter de la familia, en este caso lo determina por esas razones en familia monogámica. Lo que no implicó, ¿verdad?, que el hombre fuera monogámico. El hombre, sí, la existencia de la familia monogámica también implicó su antítesis, digamos. La antítesis es la infidelidad y la prostitución, donde los hombres, sobre todo los hombres, tuvieron más libertad o la libertad que las mujeres les fue negada para establecer relaciones fuera de esa relación monogámica. Y sobre todo en las familias burguesas, digamos, era necesario preservar que la relación la estableciera y se garantizara dentro de su misma clase. De manera que, por lo general, en los matrimonios burgueses, los padres de los contrayentes, del joven sobre todo, seleccionaba a la joven
a la cual el joven debía casarse. Y tenía que ser esa joven parte de su propia clase, o sea, no podía ser de otra forma. Era la manera de garantizar también la reproducción de los capitales, de lo que se acumulaba, no solamente el capital, de lo que se acumulaba durante el conjunto de todas estas sociedades. De allí vemos en las sociedades feudales cómo esto se ve con más nitidez, donde los reyes se casaban con reyes, donde la gente dentro de la nobleza se casaba dentro de la propia clase noble, y eso se hereda, lo hereda esa clase que en ese momento era revolucionaria, hoy se ha convertido en una clase muy reaccionaria, que es la burguesía, que permitió de alguna manera esa clase, continuó con algunos esquemas y algunos costumbres, con el sentido de preservar sobre todo lo que se acumulaba, de manera que el matrimonio se funda en la posición social de los contrayentes, y es además un matrimonio por conveniencia, a diferencia del matrimonio de los trabajadores, de los proletarios. Ahí no había propiedad acumulada, ahí no había riqueza, y entonces se funda de alguna manera con bases distintas, y sobre todo en base al amor. O sea que es una gran diferencia entre la familia monogámica burguesa y la familia monogámica donde participa los sectores que no poseen riqueza, porque finalmente la monogamia está vinculada, como hemos dicho, al tema de la propiedad y al tema de la acumulación. Pero además la familia monogámica reproduce, y eso lo vemos nosotros hasta nuestros días, los mismos niveles, las mismas diferencias sociales que se dan en una sociedad. El hombre representa dentro de la familia monogámica burguesa la posición de poder, el sector dominante, y la mujer representa al sector dominado. Incluso Engel planteaba que la primera criada en el caso de la familia, de una familia monogámica, era la propia mujer, o sea, la propia esposa del burgués, que se convertía además en la criada principal del burgués. Aquí hay una ruptura, que digamos, aquí la familia monogámica también es la expresión del patriarcado, de la existencia del padre como centro de la familia. Y esto debido no a los dotes del padre, no a las capacidades del padre, no a la disposición del padre y a la voluntad del padre de construir familia, sino básicamente basado en el tema económico. O sea, el padre es el que tiene los bienes, el padre es el que acumula, el padre es el que va a la calle y resuelve el tema económico, y entonces el padre es el que además domina en el seno del hogar. Eso incluso lo vemos todavía. Nuestras familias actuales están influenciadas con esos criterios. Incluso en la familia venezolana uno ve muchas veces cómo al padre le sirven una ración más grande que a los hijos, pero a los hijos varones les sirve una ración más grande que a las hijas hembras, y de último come la mujer, la esposa, lo que le queda. Si es un pollo, entonces el padre se come los muslos, y al final, si le toca la alita, la mitad de un ala, la mujer es bastante. O sea, es una cosa que se reproduce de alguna manera y que viene de toda esa carga ideológica de la familia monogámica, de la familia monogámica burguesa, en donde el hombre es el centro, y tiene que ver también con la lucha que hoy llevan las mujeres en nuestro país, porque no puede haber revolución finalmente si no se resuelve también el tema de la dominación en el seno de la familia. La familia, además, a diferencia de las familias previas que existieron, de la familia Punalúa, de las familias indiásmicas, las familias en los modos de producción socialistas primitivos, la familia era un hecho público, era un acto público, o sea, las relaciones eran públicas. La familia monogámica pasó a ser un acto privado, y es lo que buena parte hoy se ha intentado romper aquí con las nuevas leyes que se han venido implementando en nuestro país, en donde la violencia contra la mujer y contra los hijos era un hecho que solamente era del ámbito privado
y nadie podía meterse, ni un vecino, ni el papá de la esposa, ni la mamá, ni la familia. Hoy con las leyes que se han implementado, sobre todo la ley contra la violencia a la mujer, que no es la violencia a la mujer, es la violencia a la familia, la violencia en el hogar pasó a ser nuevamente un hecho público, de interés social, de interés de todos, y es un aspecto importante del cual estamos rompiendo con respecto a la familia clásica burguesa. Ahora, Carlos Luis, también una cosa importante en el desarrollo de estas comunidades originarias, en el caso incluso del continente americano, se puede ver que hay comunidades indígenas como que están mucho más alejadas de, digamos, de los criollos, donde todavía las artes y los oficios son manejados en colectivo, es decir, van todos manejan las artes y los oficios de la pesca, de su cultura, de sus creencias. Sin embargo, es como que un proceso donde también empiezan a especializarse ciertas personas y empiezan a manejar ese conocimiento, y ahora con el surgimiento de una familia monogámica donde ya tienen los hijos, ese conocimiento se transfiere de padre a hijo solamente, no se transfiere a toda la comunidad, y bueno, después termina por tener una sociedad donde tenemos educadores especializados solamente en la educación como una secuencia final de lo que sería la división social del trabajo. Anteriormente se aprendía viendo, ahora se tiene que aprender siguiendo al que sabe y estando en ese lugar. Terminar el capitalismo con el neoliberalismo privatizando la educación. También pudiéramos hacerlo con todas las ramas de las artes que se han manejado, incluso la comunicación. No existían comunicadores sociales en esas comunidades primitivas, sin embargo había una comunicación y sí existía esa comunicación y la gente estaba informada de lo que estaba pasando en ese momento. O sea, no tendrías que tener una especialización. Y además una especialización del conocimiento, finalmente, que es una parcelación del conocimiento, porque tú te haces parte de la comunidad, pero a partir del aporte que das de un pedacito de ella, más no tienes la visión integral de la comunidad que nuestras comunidades indígenas. Hoy muchas comunidades indígenas tienen una visión integral de lo que hacen, ¿no? Todos producen, por ejemplo, la familia Piaroa en nuestro país, que vive en Amazonas y Bolívar, una parte de Bolívar, la familia Piaroa toda va al conuco, toda. Y la distribución incluso de lo que allí se produce va de acuerdo a las necesidades de cada familia. Si una familia es más grande que otra, van mayor cantidad de enseres y de bienes para esa familia que es más grande que la otra. Pero además, los hijos son de todos. O sea, a pesar de que ahí prevalece la familia monogámica, en el caso de los Piaroa, los hijos son los hijos de la comunidad. Hay una identificación, o sea, el determinado niño o niña pertenece a una familia, a unos padres determinados, son parte de ese nexo, pero hay una segunda determinación que es social, comunitaria. O sea, la comunidad ve por todos los niños y niñas de la comunidad. Y eso es bien, bien interesante, a diferencia de la familia Yanomami, donde sí hay más relaciones poligámicas, más en el orden del sindiásmica, ¿no? O sea, que ahí el hombre tiene varias mujeres y sin embargo, tiene una mujer favorita. Y bueno, establece relaciones, pero también allí, como la producción es de todos, de alguna manera los hijos son también, los hijos y las hijas son de todos. Entonces, bueno, hay una especial vinculación, digamos, de la comunidad con todos los hijos y todas las hijas, ¿no?, de la comunidad. Sí, yo te iba a hacer una pregunta, porque de acuerdo a lo que tú estabas, la exposición que hiciste, lo que deja ver es que efectivamente dentro del seno de la familia se reproducen las relaciones sociales de producción que hay dentro de la sociedad. Y hablabas efectivamente de que una sociedad capitalista dividida en una clase burguesa, dentro del seno de la familia se reproducen efectivamente esas mismas relaciones de dominación.
donde en el caso de la familia el que explota y la explotada es la mujer. Entonces, necesariamente pareciera que la construcción de una sociedad distinta, la construcción de una sociedad socialista, pasa necesariamente por la liberación de la mujer. Ahora, hay una dominación que se siente, se evidencia y se reproduce, que tiene que ver con el tema ideológico y cultural. Entonces, ¿cómo entender qué debemos hacer para en la construcción de una sociedad, en el caso concreto venezolano, en la construcción de una sociedad socialista o de tránsito hacia ese socialismo, qué aspectos debemos tomar en cuenta, qué aspectos debemos hacer efectivamente para lograr ese proceso de liberación de la mujer y lograr, como se dice, evitar que esa reproducción de esas relaciones sociales de explotación también se den dentro del seno de la familia? ¿Qué debemos hacer? Claro. Bueno, yo creo que básicamente es readquirir en el seno de la familia, eso lo vamos a ver más adelante, pero no pueden haber tampoco roles parcelados. O sea, no puede ser que el padre haga determinadas funciones en el seno de la familia. Y más ahora con la incorporación de la mujer al mercado laboral. O sea, la mujer también vende su fuerza de trabajo, pero la mujer tiene finalmente en nuestra sociedad dos y tres jornadas laborales. Tiene la jornada laboral en el proceso de producción de mercancía y de plusvalía, porque además es explotada. Tiene la jornada laboral a lo interno de su casa, y algunas veces tiene la tercera jornada, que es la jornada social, donde se incorpora a los consejos comunales, etcétera. Tiene la tercera jornada. Mientras que el padre, por lo general, asume el rol en la calle de también incorporarse al tema de la producción y buscar el sustento económico, pero no asume las otras responsabilidades que la mujer tiene por lo general, ¿no? Yo creo que una de las cosas que debe diferenciarnos de esta familia monogámica burguesa es precisamente que existan gestiones compartidas, digamos, en el hogar. No solamente la mujer es la que asume la conducción del hogar, ¿no? Pero yo quería señalar un aspecto relevante, ya concluyendo un poco con la relación familia que hace Engel de la familia y la relación con los distintos periodos históricos, ¿no? Digamos, a todo ese periodo en donde los seres humanos comenzamos a estar en los árboles, luego estuvimos en todo ese periodo que Engel identifica como el periodo del salvajismo, corresponde sobre todo las familias en los matrimonios por grupo. Pero eso no tiene que ver con el hecho de que estaban en los árboles, sino tiene que ver básicamente con el hecho de que había una producción social que determinaba incluso las relaciones allí de nexo, pues de matrimonio en el seno de esas sociedades. En la barbarie, en el periodo que identifica Engel como barbarie, se daba básicamente lo que conocemos como el matrimonio sindiásmico, ¿no? Donde ya había una favorita, una pareja favorita, en ambos sentidos. O sea, el hombre tenía una esposa favorita y la mujer tenía un esposo favorito, aunque no excluía tampoco las relaciones entre los grupos. Y la monogamia corresponde básicamente al tema que decíamos, que además se reconoce con el periodo de la civilización, por eso es que esos términos son tan peyorativos que había que utilizarlos con mucho cuidado. Y donde además la monogamia, que es la unión entre una pareja, tiene, esa es la cara del matrimonio, pero tiene como contracara el adulterio y la prostitución. O sea, la prostitución ha sido la consecuencia de ese matrimonio por conveniencia, en donde el hombre finalmente busca en la prostituta una relación más carnal, una relación a lo mejor incluso motivada por sentimiento, que no consigue en el caso de la esposa oficial, pues de lo que se ve. Pero la prostituta no le garantiza la acumulación, la prostituta no le garantiza que los hijos sean
fidedignamente de él. Porque aquí podemos señalar que los hijos son de las mujeres, lo que no podemos señalar con fidelidad es que son de qué padre. En el caso de la prostituta, mucho más ligero, ¿no? Y bueno, y señalar que la monogamia nació para resolver un problema de la concentración también de la riqueza, pues yo creo que es lo que hoy justifica. Pero hay un tema muy actual también que tiene que ver con lo que ha venido planteando la pregunta que hizo Oli, que tiene que ver con el tipo de sociedad, del tipo de familia en una sociedad socialista. Ah, entonces, en una sociedad socialista, el Estado es el que va a criar a los hijos. Esa es una pregunta, porque además eso ha sido parte de una campaña férrea que han aplicado los anticomunistas, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, y que lo vienen aplicando desde hace más o menos 40 años, 50 años después de la posguerra. O sea, uno de los elementos básicos que ha utilizado el anticomunismo en el mundo es señalar que en el comunismo a los hijos se los quita el Estado. Y yo creo que eso es importante explicarlo posteriormente. Bueno, con estas interesantes reflexiones sobre el tema del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, estamos de vuelta con el programa Escuela de Cuadros y para reiniciar la segunda parte pensé que sería bueno leer una cita del Che, una carta del Che a Fidel y leo: que no dejo a mis hijos y mi mujer nada material y no me apena, me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Bueno, evidentemente aquí, si vamos a hablar de lo que es la sociedad socialista, esta cita viene muy bien. Ilustra bien. Claro, hay un rompimiento en esta cita del Che, hay un rompimiento con la génesis de la familia monogámica que se crea a partir de los intereses económicos y de la herencia. El Che plantea allí, fíjense, que plantea que él no deja nada y se alegra por eso. Y por otro lado dice que el Estado va a proporcionarle a los hijos lo que él no le ha proporcionado, porque es el Estado socialista, finalmente, el que proporciona. Ahora, eso no significa que se acaba la familia. Yo creo que ha habido aquí una gran propaganda de medios de comunicación donde se plantea que en el socialismo se van a colectivizar las mujeres, por ejemplo, donde en el socialismo no va a haber familia, el Estado le quita los hijos a la familia y desintegra a la familia, desarticula a la familia. En el socialismo existirá monogamia, eso es lo que nosotros tendríamos también que preguntarnos. Y la respuesta que da Engel en este escrito en relación a la familia socialista dice que en el socialismo sigue habiendo monogamia, pero la monogamia ya no basado en el interés económico de las partes, ni basado tampoco en la desigualdad, ¿verdad? En la reproducción de las diferencias sociales que se reproducen en el seno de la familia, como hemos visto. Plantea Engel, por ejemplo, que el amor sexual es esencialmente monógamo. O sea, se puede hacer entre un hombre y una mujer. Y eso es una cosa muy relevante. Que además, en el socialismo debe realizarse plenamente la monogamia, al romper precisamente los nexos de conveniencia y poner los nexos del amor por encima de los nexos de conveniencia. En cuanto a eso, si pudiese añadir algo, específicamente también lo que ilustra esa cita del Che, es que, bueno, las relaciones familiares están liberadas, eso no quiere decir que no exista la pareja, etcétera, pero esa relación está liberada porque no está atada a los bienes materiales, a los bienes materiales que son los que fuerzan esa relación muy estricta para la mujer
y que sin embargo está bastante liberada para el hombre en el contexto capitalista. Además va a ser mucho más libre la monogamia en el socialismo, porque además la institución del matrimonio en el capitalismo, amarrada a esos intereses económicos, priva la libertad, limita la libertad de las partes para su separación. En el socialismo no va a haber ese interés económico, y lo que va a privar es el amor. En el momento que el amor no exista, deja de existir ese matrimonio, y no va a ser un proceso engorroso como en este momento lo es, donde hay que demostrar distintas excusas de alguna manera para producir la separación, en este caso, del matrimonio. Pero además, como pasa también por superarse desde el punto de vista de las relaciones sociales de producción, la explotación de los trabajadores y la prostitución de alguna manera es un trabajo también, también pasa por la eliminación de la prostitución, la desaparición, más que la eliminación, la desaparición de la prostitución, que es la otra cara de la monogamia, ¿no? En el que hemos visto en el matrimonio hay una libertad de elección, y esa libertad de elección es recíproca, no es unidireccional, no es que el hombre selecciona a la mujer, sino que es recíproca, se da entre los miembros, entre las dos partes. Y la separación no será sinónimo de pleito, la separación es un hecho natural, producto de la pérdida del amor. Y el divorcio no implicará, por supuesto, división de bienes en el socialismo, de manera que va a ser mucho más pleno, la monogamia va a llegar a su plenitud en el socialismo. Hay algo en ese punto que también tiene que ver mucho con la violencia familiar, y mucha gente se pregunta por qué a veces una mujer maltratada sigue allí con ese esposo maltratador. Uh-huh. Y se pretende hacer como que es una cuestión de una decisión sencilla que puede tomar esa mujer en ese momento, y no se comprende también la situación económica en la que se encuentra una mujer, las necesidades y la dependencia económica que tiene con respecto al esposo, y que en el socialismo se garantiza que como individuo, como tiene garantizado pleno derecho, tiene garantizado su pleno derecho económico, y tiene la posibilidad incluso de irse de esa pareja que le hace más bien daño en un caso de eso. Así es. Y el otro aspecto en el socialismo es que la familia sigue siendo el lugar de los sentimientos, sigue siendo el lugar del arraigo entre los miembros, sigue siendo el lugar donde todos nos encontramos. Yo creo que buena parte de lo que hoy sucede en las sociedades capitalistas es que existe el camino del rompimiento de los nexos. Incluso en las sociedades del capitalismo avanzado vemos cómo la familia, o sea, lo que la propaganda anticomunista endilga al comunismo, lo hace el capitalismo en su máxima expresión. Sobre todo en las ciudades muy avanzadas vemos cómo la gente tiene los hijos hasta una determinada edad, luego los hijos se separan de la familia y la familia deja de ser y deja de tener sentido, donde los padres ya al llegar a una determinada edad los terminan colocando en lugares y aislándolo en lugares en donde no existe el nexo, donde no se mantienen los nexos entre los miembros de la familia. Digamos, en la sociedad socialista se trata de que existan esos nexos. El caso de los niños de la calle, que es un caso típico de las sociedades, sobre todo urbanas. ¿Por qué existen los niños en la calle? Bueno, los niños en la calle existen de alguna manera porque pierden el nexo con su familia y adquieren nexos entre pares en la calle. Y de alguna manera esto es producto también de que, por una parte, los padres dejan de cumplir su papel como padres, la familia termina en un proceso de desarticulación, y por otra parte no hay un Estado ni hay una sociedad capaz de tenderle la mano a ese niño o a esa niña, y termina ese niño y esa niña yendo a la calle producto de ese proceso de desarticulación que el propio capitalismo
realiza sobre la familia, sobre el peso en la familia. ¿Y cómo se desarticula la familia? Sobre todo a partir del tema económico. Si una familia con graves problemas económicos termina desarticulada, a lo mejor terminan el padre o la madre consumiendo alcohol, consumiendo droga, asumiéndose en la prostitución, no tienen la capacidad, la posibilidad, los mecanismos abiertos para incorporarse al sistema educativo y termina desarticulándose a partir de las propias consecuencias del capitalismo que lo vivimos pues a diario en nuestro país. Bueno, yo voy a ser un poco aquí como abogado del diablo. Como quiera que nuestra sociedad, la sociedad venezolana, se caracteriza por una fuerte creencia, ¿no?, en la familia tradicional, producto de las creencias religiosas. Cualquier persona con esas creencias podría señalar que la descomposición de la familia es producto de que la mujer ha invadido el mercado de trabajo y que los deberes que anteriormente asumía en su totalidad con sus hijos en el hogar, ahorita no puede asumirlo. ¿Qué plantea este documento en relación a eso? Bueno, claro, en el caso, digamos, el peso de la mujer en nuestra familia, sobre todo en la familia venezolana, es vital, digamos. El papel de la mujer en su rol de madre y en su rol de esposa es central en nuestra familia. De manera que cuando esta mujer se incorpora al mercado laboral, la familia tiende a desarticularse, pero esto puede ser subsanado si este rol no solamente lo ejecuta la mujer en el seno de la familia, sino también lo comparte con el hombre, con el padre, en su rol de padre, y yo creo que hacia allá debemos ir. O sea, y no puede ser que además de toda la carga de explotación que tiene la mujer en la calle, tenga que ir a su casa a asumir el rol de esposa, el rol de madre, el rol de criada, de doméstica, al mismo tiempo en una relación de doble explotación, de explotación en la calle y explotación en la casa. Yo creo que ahí el papel de los hombres y ahí el tema de género debe incluirse en el tema de la familia. O sea, no puede haber una familia que supere a la familia actual en las condiciones de diferencias entre géneros que existen en la familia nuestra, ¿no? Fíjate, yo me quería referir al tema de la familia y el Estado, nuevamente. Y la familia y el Estado en términos de la construcción de una sociedad socialista. Por lo siguiente, porque tú asomabas y decías que el Estado debe garantizar o debe brindar las condiciones y las oportunidades necesarias para que se desarrolle el ser humano, en sociedad, por supuesto. Entonces, la pregunta es entonces, ¿cuál es ese Estado? ¿Qué características debe tener ese Estado? Porque como siempre se ha manipulado en cuanto a cuando se habla del socialismo, y una de las desinformaciones que se utilizan como eslogan es que el Estado nos va a quitar los hijos, el Estado está invadiendo espacios de la sociedad, el Estado no puede estar decidiendo cuál es el tipo de educación que se debe impartir. Entonces pareciera que es que el Estado es algo que existe, pero está por allá supra, y no debe intervenir en las relaciones de la sociedad. Y resulta que efectivamente cuando se habla de que en una sociedad de tránsito, una sociedad socialista o en una sociedad socialista, el Estado debe garantizar las condiciones necesarias y las oportunidades para que el ser humano se desarrolle. Entonces, ¿de qué Estado estamos hablando? Sí, yo creo que allí, digamos, hay dos roles encontrados, digamos. El Estado ha sido el peor organismo para la crianza de los hijos, de los niños y de las niñas, por supuesto.
En Venezuela tenemos experiencias en los albergues, en el INAN, en el antiguo Consejo Venezolano del Niño. El Estado jamás puede, como política, buscar sustituir a la familia. La propaganda anticomunista está direccionada, sobre todo, a decir que el Estado en una sociedad socialista sustituye a la familia. No. El Estado socialista jamás debe sustituir a la familia. La política del Estado debe estar dirigida a fortalecer la familia y no a sustituir la familia. El lugar de la familia, decíamos, es el lugar de los sentimientos. La etapa de crianza de los niños es una etapa única en la vida, en donde el nexo fundamental lo establece los sentimientos. Eso no hay sustitución. No hay una familia sustituta en el Estado. El Estado es la peor familia sustituta, porque el Estado no está en capacidad de generar sentimientos, ningún Estado. El Estado debe es promover y apoyar y fortalecer a la familia para que sea la familia el lugar en donde se crían los niños y las niñas de la sociedad socialista. De manera que yo creo que de alguna manera pudiera responder esto a las preocupaciones y a las respuestas que necesitamos dar a esa propaganda anticomunista y sobre todo arreciado con respecto al tema de la reforma constitucional. Algo brevemente que quería decir yo que está relacionado a la cuestión del Estado y la propiedad es la falacia que a menudo se baraja en las discusiones en cuanto al socialismo, a la construcción del socialismo, que es esa de que lo que es el socialismo es una mejor distribución de los bienes, ¿no? Con esa premisa se supone que las familias seguirían, digamos, aisladas, ya que los bienes serían suficientes para cubrir las necesidades de esa familia y punto. En realidad es una familia, es una concepción igualmente burguesa, esa concepción. Entonces lo que sí que hay en lo que es el socialismo es un cambio de las relaciones de producción. Eso, por supuesto, implica que habría cambios cambios materiales. En cuanto qué implica eso en cuanto a la familia, es que una vez que cambien esas relaciones de producción, la familia está liberada de esa carga, de la carga de... O la familia... Sí, está liberada de la carga del mantener esa propiedad a su cargo y el Estado entra, como decía el Che en la cita que leí, si la educación está a cargo del Estado, pero por supuesto con un vínculo... con la familia. Sí. No sé si querías decir algo al respecto. Sí, digamos, completando lo que hablaba Carlos Luis, una cosa fundamental es que ahora en el socialismo, planteándonos de esa vía, contrario a lo que se hace en la propaganda comunista, se fortalece la familia porque pasa a ser una familia verdaderamente auténtica, no basada bajo relaciones de explotación y relaciones de necesidades económicas que tiene uno y otros que no las tienen, sino que de verdad se convierte en una familia con nexos únicamente sentimentales y no ya con esos nexos de la explotación. Eso hace al Estado la necesidad de que el Estado tenga la eliminación de esa explotación como misión, como un nuevo Estado socialista, la erradicación de la explotación para poder garantizar que esa familia florezca ya ahora como una familia con nexos verdaderamente sentimentales, que, como lo dices tú, no lo sustituye nadie, que es una familia que puede crecer mucho más. Digo que puede crecer mucho más porque ya no existe razón para que la familia de mi hermano con sus hijos o la de mi primo con sus hijos tenga mucha diferencia con la mía, porque anteriormente era también porque yo velo por los hijos míos y no por los hijos de los demás. Ya uno también ahí se empieza a ampliar mucho más la familia y con el nexo sentimental, pues bueno, ya por los primos y por los primos segundos también uno empieza a tener un nexo como si fueran los hermanos o los hijos de ellos, serían como los hijos de uno también. O sea, es como la familia extendida en este caso. Exacto, sería la familia extendida
ahora ya mucho más arraigada porque no tiene esa separación económica que le da el capitalismo y que la falsea, el capitalismo falsea al final esa concepción de la familia. Había otra cosita más como detalle y tiene que ver con la movilización. En Venezuela podemos ver que los barrios, fundamentalmente, quienes están liderando la lucha son las mujeres. También está vinculado con que las mujeres son las que están día a día en la comunidad, mientras el hombre está trabajando en una fábrica o de comerciante en algún lugar. Pero también pasa que hay muchos hombres militando en las direcciones políticas, digamos, en los movimientos políticos de trabajadores, de campesinos, que muchas veces tienen a la mujer, digamos, la tienen en su casa, y cuando ellos llegan incluso y no hablan de lo que hacen los hombres, ¿no? La mujer termina siendo muy apolítica comparada con lo grande que puede ser, grande dice uno entre comillas, el hombre en la militancia. Uh-huh. Y muchas veces no vincula a la mujer en la militancia, porque bueno, es una cosa de hombre. Y eso también termina perjudicando incluso a la misma militancia. Mucha gente se puede decir cómo mucha gente, muchos hombres, terminan desviándose en el camino. Y también está vinculado a que terminan teniendo una familia con una formación ideológica formada por la televisión y por el capitalismo. Y de repente puede haber un dirigente que tiene una formación revolucionaria, pero cuando llega a su casa, la familia le reproduce el sistema capitalista. Y empieza a tener muchas más necesidades, y empieza a tener necesidades falsas, en el caso a veces de ministros, donde empiezan a tener la necesidad de comprar una casa más grande para esa familia, y esa familia no entiende por qué no tener una casa más grande, o por qué no tener más carros, por qué no tener esa desvinculación del hombre dirigente revolucionario y de la familia, termina produciendo un momento donde él tiene que tomar una decisión, ¿no? Se va, sigue en la revolución, o incluso termina separándose del proceso revolucionario porque es necesario conseguir mucho más dinero porque tiene una familia. O sea, esa formación ideológica que a veces nosotros vemos y la vemos en los procesos revolucionarios donde se separa la familia del proceso. Y cómo nosotros podemos hablar de una fábrica recuperada. Nosotros hablábamos hace poco de Inbeval. Nosotros hicimos un taller y la mayoría eran hombres. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a buscar a las mujeres, a las esposas de los trabajadores, a los hijos, a que participen también y que ellos hagan audiovisuales sobre lo que hacen sus papás y sobre lo que hacen sus esposos y terminan vinculándose y comprendiendo mucho más la lucha que están haciendo. Porque a veces un trabajador de eso, de Inbeval, duró casi 2 años resistiendo y sin cobrar ni medio, y cuando llegaba a la casa, bueno, la mujer a veces también espera que llegue con un salario. Y si la mujer no comprende la lucha que lleva ese trabajador, puede ser que termine incluso abandonarlo, causándole un conflicto sentimental al trabajador que perjudica también a la lucha de los trabajadores. O sea, es como que también esa lucha política también va vinculada a la familia y es necesario que se incorpore también. Sí, yo iba a decir algo con respecto a lo que tú estás... Y recordaba yo que en la escuela nos decían... Cuando hablamos de la familia, el concepto de familias, nos decían, la familia es la célula fundamental de la sociedad y tata, y nos echando ese cuento, ¿no? Y no lo aprendíamos y eso es lo que decíamos. Pero es que efectivamente, si nosotros queremos medir cuál es el nivel o queremos valorar cuál es el nivel de una sociedad, buscamos y miramos y analizamos una familia tipo. Hay una película que se llama Belleza Americana, que es una, no recuerdo quién es el director, pero si uno ve esa película, uno puede mirar la familia tipo de la sociedad norteamericana. ¿Cuáles son los valores que allí se reproducen? ¿Cuáles son las relaciones que se dan dentro de la familia? Y uno puede, haciendo una extrapolación al resto de la sociedad, uno puede decir, es una sociedad que está en crisis. Está en crisis porque tú miras que los valores que hay de fondo en las relaciones que se establecen dentro del seno de su familia, de esa familia, son valores que están efectivamente marcados por el individualismo, por la poca solidaridad, porque el papá es un tipo que viene con problemas, cualquier cantidad de problemas psicológicos producto de que ha participado en las guerras de invasión que ha hecho
Estados Unidos, porque la mamá es una mujer superflua que lo que está es pendiente efectivamente de la apariencia, donde los hijos prácticamente se crían a la deriva y donde lo que hay es lo que los vincula es un espacio y nada más. Un espacio donde ocasionalmente se encuentran. Y después, mirando, hay una no es película, es una, creo que fue una novela colombiana, de un escritor colombiano que creo que el apellido es Bolívar, que se llama, ahorita, hace poco lo transmitieron en la televisión, no recuerdo ahorita el nombre, pero si uno mira esa novela ve el reflejo y el drama de la crisis de la sociedad colombiana, donde uno ve que las relaciones que se dan, por ejemplo, dentro de una familia que es una familia humilde, pero efectivamente una familia donde la mujer es la que está sola llevando adelante la formación y la responsabilidad de los hijos, pero efectivamente pierde la familia y la pierde por completo por todo el cómo se refleja allí el tema del narcotráfico, cómo se refleja allí efectivamente el tema de cómo la muchacha, si no tiene unos senos que son operados, no efectivamente ya no se siente que pueda estar o vinculada a una sociedad donde lo importante es eso. Entonces, efectivamente, volviendo al caso de la familia, ¿no? Si nosotros miramos las familias tipo, vemos cómo es la sociedad se refleja dentro de la familia, dónde las familias están pasando, y es parte también de un drama, de una crisis. En nuestro caso, por ejemplo, donde uno sabe, quienes estamos dentro de este proceso, nos hemos confrontado con familiares que adversan a este proceso, adversan al presidente de la República, y nos hemos confrontado y probablemente nos hemos encontrado. Ahorita estamos en una época de Navidades y probablemente, si sacamos cuenta, a lo mejor muchos de nosotros hace algunos añitos no hacemos una cena navideña como le hacíamos antes, porque hay diferencias desde el punto de vista ideológicas y políticas, y efectivamente se sienten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, esa lucha ideológica que hay que dar, ese debate de las ideas, hay que darlo inclusive en el seno y a lo interno de la familia, y donde hay que fortalecer efectivamente los valores de cooperación, de solidaridad, y es parte, bueno, de la construcción de la sociedad que estamos haciendo. ¿Tú vas a decir algo, Carlos Luis? Yo quería, ya que nos queda muy poco tiempo, quería retomar el texto de Engels, ¿no? Ha sido muy interesante, digamos, la conversación, porque además hemos tenido la oportunidad de recrear el texto, un texto escrito en 1881, ¿no, Luis? Y hoy tiene plena vigencia, 200 años. 100 y tantos años, ¿no? Y tiene plena vigencia ese texto para lo que hoy estamos conversando. Pero quería retomar algunas cosas que escribe Engels en el prefacio de esa primera edición de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que me parece además que son una especie de conclusiones, digamos, a lo que hemos trabajado nosotros, ¿no? Fíjense, él plantea aquí, dice: el factor decisivo en la historia es la producción y la reproducción de la vida. Y en la producción de la vida está la base económica de la sociedad. Y en la reproducción de la vida está la familia. O sea que es el factor decisivo de la historia, plantea, ¿no? Dice lo siguiente: el orden social en la que vive la humanidad en una época y en un lugar determinado está condicionado por el grado de desarrollo del trabajo por una parte y por la familia por la otra parte. O sea que el trabajo y la familia, nuevamente, son elementos fundamentales para determinar el orden social en un lugar y en un tiempo determinado. O sea que nosotros podemos estudiar la historia a través de la familia y podemos estudiar la historia a través de la forma como los seres humanos nos producimos nuestros bienes de consumo, cómo resolvemos nuestra vida. Y el otro tema que es importante, que sería una especie de conclusión, dice: el régimen familiar
está sometido a las relaciones de propiedad. O sea, la monogamia al estilo de los intereses, los que hemos planteado, tiene que ver con la existencia en la humanidad de las clases sociales. O sea, la monogamia es la concreción de la familia para una sociedad de clases. La monogamia basada en los intereses económicos. La monogamia en el socialismo tiene que ver precisamente con otra concepción de lo social. O sea, está determinado entonces por las relaciones de propiedad, finalmente, ¿no? De manera que eso, de alguna manera, resume lo que hemos visto en toda esta conversación, ¿no? Ok, bueno, antes de darle el micrófono a Luis para cerrar el programa, quería leer otra cita del Che que me parece bien bonita. Una carta del Che a sus hijos, llamando una llamada del Che a la lucha, ¿no? En el contexto de la familia. Tatico, tú crece ya este hombre, que después veremos qué se hace. Si hay imperialismo, todavía salimos a pelearlo. Y si eso se acaba, tú, Camilo y yo podemos irnos de vacaciones a la luna. Una bonita cita. Bueno, hemos llegado al final de su programa Escuela de Cuadro. Agradecemos a los camaradas que participaron en el mismo. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, este fue el tema de el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es un tema muy apasionante y yo considero que este programa alcanzó los objetivos que nos habíamos propuesto. Piense que a través del análisis de la familia podemos nosotros vincularlo a todo lo que es el acontecer de las luchas históricas de la sociedad, de los modos de producción, de las relaciones de producción. Y que cuando se habla de socialismo, camarada, se está hablando no solamente de algo que es intangible, se está hablando de la transformación de una cosa tan elemental como es nuestra familia y sus relaciones internas, ¿no? Y nosotros vamos a invitarlos a seguir profundizando en el debate. Fíjense ustedes que este tema de la propiedad privada y la familia, muy en boga en la actualidad por el tema de la reforma constitucional, la campaña de manipulación de los sectores de la oligarquía en alianza con el imperialismo, lograron, vamos a decirlo así claramente, el objetivo de confundir a mucha gente, muchas amas de casa que en las colas de votación decían, mostraban su preocupación porque el proceso revolucionario venezolano le iba a quitar a sus hijos. Y aquí hemos desmantelado totalmente ese discurso. Agradecemos a los camaradas y los invitamos a sintonizar este programa Escuela de Cuadro los días jueves y sábado a las 8 de la noche. Para el contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico escuelacuadros@gmail.com. Hasta la victoria siempre, camaradas, y a seguir debatiendo y profundizando en la construcción del socialismo.